El Poder Judicial inauguró este viernes, 1 de marzo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Centro de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos, el cual tiene como propósito garantizar que los menores sean escuchados. ¿De qué deriva de eso? De un trabajo que se ha hecho desde el año 2000 a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mis compañeros de UNICEF en Nueva York y los compañeros de la Agencia de las Naciones para, contra la Droga y contra el Crimen, el 112, en todo el mundo se juntaron y verificaron que las condiciones de acceso a justicia no eran las ideales para trabajar con niños, niñas y adolescentes que estaban tanto o en situación de víctimas de violencia o en la condición de testigos, y que era necesario adaptar la justicia para recibir sus demandas, ¿no?, en las dos condiciones y poder efectivamente garantizar un acceso de justicia de calidad. ¿Por qué? Porque si cuando un niño se ve afectado por la violencia y él no recibe una atención adaptada a sus derechos y a sus garantías, ese niño, la niña o un adolescente puede crecer y convertirse en un adulto que no cree en la justicia. En el discurso central, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, expresó que esta modalidad de centros busca además garantizar que los niños, niñas y adolescentes, mujeres o cualquier persona víctima no esté expuesta a riesgos. La directora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Dinaya Verías, quien también estuvo presente en la actividad, expresó: es importante que ustedes vean a nuestro equipo aquí del Ministerio Público. Para nosotros es una bendición formar parte, pues, de esta inauguración del Centro de Entrevistas, pues evidentemente, y tal como se ha dicho, facilita el acceso y evidentemente amplía el ámbito de la seguridad de cada una de ellas. En torno a los últimos casos de acosos y violación sexual, expresó: bueno, evidentemente se está trabajando en el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la atención a las víctimas, que son, bueno, que de producto de casos de delitos sexuales en cualquiera de sus manifestaciones, cuando son perpetradas por adultos o cuando son perpetradas por adolescentes en conflicto con la ley. Precisamente aquí nos encontramos con la magistrada procuradora fiscal titular de la jurisdicción, precisamente porque el Ministerio Público procura el fortalecimiento institucional, trabajar en equipo y el atender de manera integral cada uno de los casos que afectan niños, niñas y adolescentes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.